precios ha visto hoy acá en esta jornada y qué productos se está llevando? Estoy llevando ají dulce. ¿Y los precios comparados con otros mercados? Era más barato aquí que en otro lado. ¿Qué le parece este tipo de jornada que está organizando la comuna Miraflores con despacho presidencial? Buenísimo, buenísima, buenísima. ¿Parece que se debe hacer más constantemente? Sí, semanal, pero frutas, verduras, de todo. De todo bien bueno. De todo y que venga bien bueno. Parece espectacular, de verdad, buen precio, buenas verduras. Y esperemos que lo haga con más frecuencia. ¿Los precios comparados con los mercados? Oh, imagínate un kilo de aguacate que 500 bolívares, está súper, de verdad están bien, me encanta. Y le estoy diciendo que cuando vuelven a hacer otro, me estoy diciendo que jueves y viernes en la iglesia La Pastora. ¿Su mensaje a esta comunidad para que se una cada día y se organice? Bueno, que nos pongamos en armonía, que nos unamos para que los vecinos dejen que se pongan ellos, para que esto es un beneficio para todo el mundo, tanto para la comunidad y para lo que no es la comunidad, las personas que van pasando. Mediante la articulación que estamos haciendo con el comandante Figueroa desde la dirección de redes sociales, estamos trayendo pues desde el municipio de Caracciolopar Río Medio del estado Mérida, directamente del campo a tus manos, o sea, del campo desde el productor para el consumidor. Estamos trayendo productos de buena calidad y a buen precio. Esto es una de las maneras que nosotros podemos ir derrotando la guerra económica, de la especulación que cada día se está dando aquí en nuestro país. Nosotros también pertenecemos a una organización que se llama la Corriente Revolucionaria Estudiantil Guevarista, que desde hace 2 años venimos haciendo el contacto con el comandante Figueroa, y por fin ya se cumplió pues la promesa que le hicimos de traer directo del campo a la ciudad los productos. Ya esta es la segunda jornada. La primera, bueno, cada vez que pasan la jornada vamos a ir corrigiendo detalles. Preguntaban de que se requiere más productos. Sí, va a venir una gama de productos porque ya estamos corriendo detalles para hacer intercambio con los productos que se dan en el municipio de Caracciolopar Río Medio con los productos de los pueblos del sur, productores que producen las hortalizas. Vamos a traer directo del campo más rubro, hortalizas, frutas, verduras. Aquí tenemos café, un café que produce una cooperativa llamada Colimir, una cooperativa que financiada por el proceso, y ellos ya hicieron pues una marca Cava, una marca de café molido que viene del municipio de Caracciolopar Río Medio de Río Bonito Alto. Y a su vez vamos a traer queso, vamos a traer diferentes productos de del eslabón de la cadena productiva, producción secundaria. Entonces en eso estamos, pues cada día se va a incrementar, va a mejorar la distribución de los rubros que vamos a traer bajo la alianza del despacho de la presidencia, bajo la responsabilidad de la dirección de redes sociales, conjuntamente con la comuna Miraflores. Bueno, desde acá, desde los alrededores de la comuna Miraflores, nos despedimos en esta jornada agroalimentaria en articulación con productores provenientes del estado de Mérida para llevar a precios justos a la comunidad los diferentes rubros.